Vamos a esperar que se conecten más. La dinámica va a ser, vamos a platicar sobre el medley de Jorge Hines. Entonces yo voy a ir tocando las partes despacio, y si alguien tiene alguna duda, vayan comentando, vayan escribiéndolo aquí en los comentarios, y lo vamos viendo más despacio. Lo ideal sería de que tengan su partitura ahí a la mano para que sea más fácil saber que en qué número de compás vamos a ir tocando, y para que si tienen alguna duda con algún compás, la vayan escribiendo. Bien, empecemos con el medley de Jorge Hines, que empieza con Comida Verdadera. Esa canción es bien sencilla. La introducción pareciera que es difícil por la velocidad y por la cantidad de notas, pero es bien sencillo. Si ustedes ya han visto la partitura, se van a dar cuenta que prácticamente es una escala de la menor. Muy bien, entonces si tocáramos suelta la primera parte, sonaría de esta manera. Muy bien, entonces empecemos con el primer compás. El primer compás es bien simple, es una escala de la menor. Entonces empezamos con la, si, do, re, mi, fa, sol. Entonces ese es el primer compás. Entonces sería, a este tiempo sería 3, 4, 1. Muy simple, 3, 4, 1. Ese sería el primer compás. 3, 4, 1. Muy bien. Eso es el primer compás. Es bien sencillo. Ustedes piensen que es una escala de la menor ascendente. La, si, do, re, mi, fa, sol. El segundo compás es como que fuera una escala de la menor, pero descendente. Entonces hacemos la primera parte, que sería fa, mi, re. Entonces si unimos el primer compás con lo que acabamos de ver, sería otra vez 3, 4, 1. Muy bien, entonces luego de esta escala, de esta escala descendente, le vamos a agregar un fa, y ahí ya completamos la primera parte del segundo compás. Entonces, unido con el primer compás, sonaría de esta manera. Sí, una vez más. Muy bien, y lo que sigue en el tercer tiempo del segundo compás sería re, mi y do. Simple, ¿verdad? Entonces, si unimos lo que ya llevamos, sonaría de esta manera. ¿Sí? Una vez más. La primera parte es bien sencilla. Una vez más. Muy bien, lo que sigue sería el tercer compás de la introducción. Sigue siendo una escala de la menor, pero vamos a tener cuidado porque dentro de un mismo compás tenemos un sol sostenido y luego tenemos un sol natural. Entonces, empezando por la segunda parte, empezaríamos con la tercer dedo y sol sostenido, ¿verdad? Ahí ya sabemos que los dedos van pegados. Muy bien, eso es lo que les decía. Acá tenemos sol sostenido y luego tenemos un sol natural. Entonces el movimiento de los dedos sería este: tenemos la, sol, la, y luego se separa, primero pegados y luego separados, la, sol, la,
sol, fa, mi, fa, la, sol, la. Separamos el dedo, sol, fa, mi, fa. Entonces sonaría de esta manera. Entonces, si unimos lo que llevamos hasta ahorita, sería esto. ¿Sí? Y luego, el siguiente compás, tenemos un mi natural. Sí, eso es bastante sencillo, ¿verdad? Mi, re, do, si, do. Mi, re, do, si, do. Entonces, uniendo todo lo que llevamos hasta ahorita, sería así. Muy bien. Continuando con la introducción, la siguiente parte es bastante sencillo porque es lo que ya hemos hecho antes. Otra vez la escala ascendente que dijimos hace un rato. Eso es lo que hicimos al inicio. Entonces la introducción hasta donde vamos ahorita sería así. Y esto que viene es fácil. Si, do, sol sostenido. Introducción completa. Eso sería todo con la introducción. Con lo que hay que tener cuidado es con el tercer compás, que es sol sostenido, y luego tenemos un sol natural dentro del compás. El ya ligado sonaría de esta manera. Partituras, si ustedes la tienen ahí a la vista, se van a dar cuenta que van ligadas de cuatro, a excepción de la primera, que tenemos un silencio de corchea. Muy bien, si tienen dudas de lo que voy platicando o vamos repitiendo algunas partes, pueden ir escribiéndolo en los comentarios. Muy bien, pasemos a la siguiente parte, que sería la estrofa. Tenemos cuatro compases de silencio. Vengo a tu altar, vengo a tu mesa. Entonces, lo que va ahí despacio sería el primer compás. Luego de la estrofa tenemos una redonda tocando mi. Eso lo vamos a hacer en tercera posición, porque si lo hacemos suena muy brillante. Entonces lo vamos a hacer en tercera posición. Tercera posición sería el mi con segundo dedo. Entonces sería 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Otra vez. 1, 2, 3, 4. Muy bien, la primera parte, con la redonda, creo que no tenemos ninguna duda, ¿verdad? Solo sería esto, los cuatro tiempos. 1, 2, 3, 4. Ahora tenemos un juego de semicorcheas y tenemos una ligadura. Tenemos cuatro semicorcheas, dos semicorcheas ligadas y dos sueltas. Hacia arriba, ligadas las dos hacia abajo, y esas dos hacia arriba. ¿Sí? Y luego tenemos esto, suelto, sería de esta manera. Y ligado sonaría de esta manera. Sí, entonces el pasaje completo sonaría 1, 2, 3, 4. 3, 4. Luego tenemos tres compases, tenemos un silencio de blanca y luego un silencio de semicorchea.
Un, dos, tres. Entonces con eso tenemos que tener cuidado. Vamos a hacer en tercera posición los dedos que hayan de esa manera. Re, mi, fa, mi, re, fa, mi. Ahí es lo que continúa, si en primera posición. Do, si, la, do, si. Tararararararam, tarararararam. Entonces vamos directo a eso. Un, dos, tres. Luego tenemos otra vez el sol sostenido con fa natural. Recordemos que estamos en la menor. Entonces sol sostenido con fa natural. Escuchen. Otra vez. Sí, ya la velocidad. Sí. Lo que sigue. Dos negras. Y luego se lo voy a repetir. Aquí ya cambiamos. Eso podemos hacerlo, sí se puede hacer en cuerda suelta. Pero cuando viene esta parte. Eso sí lo vamos a hacer con cuarto de grado. Entonces sería. Y luego la otra parte donde dice, señor, tú aderezas mesas, hacemos. Eso sí puede ser con cuerda suelta. Con ese tipo de arcadas está ligado y luego son dos sueltas. Lo que yo aconsejo sería que las dos que nos van a quedar sueltas vayan ligadas hacia arriba, pero separadas a la vez. Entonces sería una ligadura con punto. Entonces sería. Vean la arcada hacia arriba. Y eso se repite dos veces. Dos, tres, cuatro, un. Luego, en la siguiente parte viene otra vez la introducción, que eso ya lo platicamos. Y cambiamos a la siguiente canción. Tenemos ocho compases de silencio. Tenemos otros ocho compases de silencio. Luego tenemos cuatro compases de silencio y luego tenemos corcheas. Estas serían las primeras dos corcheas. Eso es mucho más fácil que lo que ya hemos visto. Van a ser sueltas, ¿verdad? Primer grupo de dos. ¿Sí? El ritmo sería. Dos veces, con lo que hay que tener cuidado en esto es con esto. Otra vez sería. Cuatro compases de silencio y otra vez. Luego ya tenemos la parte en la que dice viene el día en que yo volaré, y ahí tenemos algo que suena como que fuera un trémolo, pero no es trémolo, sino que son semicorcheas. Entonces tenemos mi, pero eso lo vamos a hacer en tercera posición, y tenemos esto, ¿verdad? Tenemos trinos. Entonces va a ser mi y fa natural. Corcheas con trinos. Y luego viene la parte que les decía. Esa
esa parte parece que fuera complicada, pero en realidad es una escala también. Mi, re, mi, fa, sol, la, si, la, si, do, re. Si lo viéramos sin doble, sonaría de esta manera. Y luego tenemos un acorde, tenemos sol, mi, do sostenido. Entonces, las primeras dos notas, fácil, ¿verdad? Es cuerda suelta con primer dedo. Sería esto, primer dedo. Luego tenemos do sostenido y mi. Mi, sol, mi, do sostenido.
Entonces las primeras dos serían, y las siguientes dos sonaría de esta manera. Entonces si lo hacemos juntos, sonaría de esta manera. ¿Sí? Las dos de abajo, arriba. Muy bien, luego vamos a la parte, a la siguiente estrofa. Tenemos un silencio de redonda, luego un silencio de corchea. Y vamos a empezar hacia arriba. Un compás completo de silencio, luego un silencio de negra. Entonces sería 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1. Otra vez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1. La siguiente parte. Una vez más. La velocidad. Todo con Ante el Rey. Si tienen alguna duda, vayan escribiéndola en los comentarios. Bueno, luego de Ante el Rey empieza Gracias. Y en la partitura aparece un 4 con una V. Ahí vamos a empezar con la siguiente canción. Hay luego 5 compases de silencio. Y empezamos con Gracias. Recordemos que aquí todavía estamos. Aquí ya estamos en Mi menor. En Gracias estamos en Mi menor. Sería esto. Luego Re sostenido. Se va a repetir dos veces. Vean arcada, hacia arriba, luego tres ligadas, luego otra vez. ¿Sí? Luego tenemos 4 compases de silencio otra vez y venimos, hacemos negras. En el fa tenemos un trino. En la siguiente parte tenemos una redonda y tenemos un si natural. 1, 2, 3, 4. Luego de ese si natural vienen 2 compases de silencio y viene esto. ¿Sí? Eso si nos trinos sonaría de esta manera. Sol. Las notas son sol, mi, si. Y luego tenemos mi bemol. Con los trinos sería sol y la, luego mi y fa. De negras y vamos a empezar hacia arriba. Re sostenido, re, mi, fa sostenido, fa, sol, fa, mi y re natural otra vez. Re, mi, fa, sol, fa, mi, re. Luego otra vez re, mi, fa, sol, la, fa, re. Re, mi, fa, si, la, sol, fa, mi. Entonces sería de esta manera. Thank you.
Veámoslo suelto. Re, mi, fa sostenido, sol, fa, mi, re sostenido. Sí, ahora con la ligadura. 3, 4, 1. Tenemos otros 13 compases de silencio y luego tenemos, en este compás si tocamos, tenemos un silencio de blanca y un silencio de negra. Y luego tenemos sol sostenido. Eso es todo. Y luego ya no tenemos nada y ahí termina el mili de Jorge Hines. Si ustedes se dan cuenta, es bien sencillo. Solo hay que estudiarlo muy despacio. En la introducción hay que tener cuidado con lo que platicamos, que tenemos un sol sostenido y un sol natural después. No sé si alguno de ustedes, esto es todo el mili, toda la parte de violín de este mili de que canta el hermano Jorge Hines. No sé si alguno tiene alguna duda, escríbanla ahí en los comentarios y regresamos a esa parte. Y bueno, y si no se atreven a preguntar, aquí pueden escribirme en Messenger las dudas que tengan y yo con gusto
se las voy a resolver. Entonces, bueno, eso es todo el Nidri. Otra de las introducciones que a mí me gustan bastante de este disco es la que canta la hermana Abigail Leiva, que es Jehová de los ejércitos. Sería... las notas del inicio tenemos re, mi, fa, sol, la, sol, fa, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re. Esa sería así la primera parte. Lo voy a tocar un poquito más despacio. Hacemos un cambio a tercera posición. Y luego ya viene la parte de las trompetas. Entonces ahí es casi que una apoyatura. Entonces, unía la introducción con esta sonoridad de esta manera. Perdón. Sí, de esta canción no tengo la partitura ahorita, pero si quieren podemos hacer otro live platicando específicamente de ese libro de Juan Abigail Leiva. Hoy platicamos sobre el de Jorge Hines y bueno, si nadie escribió ninguna pregunta, espero que les haya servido un poquito que platicáramos de este. Mire, tal vez a lo largo de la semana podemos platicar del, que son tres, ¿verdad? Está este, el de Jorge Hines, el de Génesis Campos y el de Abigail Leiva. Si quieren, platiquemos el miércoles a través de esta misma hora o más temprano sobre el mili de Abigail Leiva, que también tiene un montón de partes de violín bonitas. Entonces, bueno, nos vemos el miércoles, si les parece, y si no se atrevieron a preguntar aquí, escríbanme por Messenger, descarguen las partituras están en la aplicación de Venezuela San Francisco, creo que se llama La Avanza de Venezuela San Francisco. Entran a recursos y ahí les aparecen las partes de las canciones y las descargan para que cuando hagamos esto tengan ustedes su partitura a la mano y sepamos de qué compás estamos hablando y sea más fácil también para todos y sea más productivo. Entonces, Dios les bendiga y nos seguimos viendo, nos seguimos hablando por Messenger. Dios les bendiga.